I am the Elder Lord. What's up, my people? Espero que todos se encuentren muy bien. Como ya sabrán, esto no puede fallar. Hacer una crítica de uno de los videojuegos que obviamente he jugado o estoy jugando actualmente. Y hoy toca al juegazo, porque es un juegazo, del que lo más probable sea el juego del año 2022. Estamos hablando nada más y nada menos que el juegazo de Elden Ring. Elden Ring es una plataforma RPG, RPG, World Playing Game, que significa mundo abierto. Para que estén más enfatizados o más informados respecto a este género, Role Playing Game o RPG o RPG, como podamos decir en inglés, español, como sea. Cuando hablamos de mundo abierto, es un mundo donde podemos explorar diferentes zonas, diferentes mapas, lugares dentro del mapa del juego y tomar decisiones, hacer cosas a aire libre, hacer lo que nosotros deseamos. Juegos similares o juegos bien famosos de RPG es The Elder Scrolls Skyrim, Fallout, Grand Theft Auto, entre otros. Que son juegos que son muy famosos y saben que podemos hacer en otras palabras lo que queramos. Así que este juego es así. The Elder Ring, realizado el 23 de febrero, si no me equivoco. Disculpen que venga después, dos meses después, a hacerle un review, pero pues quería jugarlo bastante y mucho tiempo. ¿Qué puedo decirle? Que ahora he jugado 90 horas. Sí, mi gente, 90 horas he jugado y todavía no lo he pasado. Así que quería experimentar más, jugar más, ver todos sus aspectos para poder hacer una buena crítica. Así que Elden Ring, los desarrolladores son dos compañías que se unieron. Bandai Namco, que si la gente ha visto anime, otaku, entre otras cosas, saben que esta compañía es basada en anime como Naruto, que han hecho también estos juegos, Boku no Hero, Black Clover, todos estos juegos realizados por esta compañía y la famosa compañía From Software. From Software es una compañía que se caracteriza por sus dificultosos juegos. Los juegos más difíciles que tú puedas jugar en tu vida, esta compañía te lo hace. Estamos hablando como juegos como Dark Souls, el 1, el 2, el 3, Demon Souls, que cuando salió el Play 5, vino una remasterización. Y Bloodborne. Juegos que son extremadamente difíciles, en mi opinión personal, o mejor dicho, lo que pude jugar de estos juegos, solamente jugué Bloodborne y literalmente jugué como una hora y me quité. Porque no podía aguantar la presión de que juega un juego tan dificultoso. Así que cuando yo compré el de Ring, que como saben bien, si vieron mis unboxing, me llegaron dos juegos. Me llegó el primero, que fue un desembolso, porque el anterior se quedó en Florida y nunca llegó. Y el que me llegó de desembolso, no me llegó con el anillo, que era el bono exclusivo de GameStop, pero después me llegó el otro. Así que yo dije, diantre, vamos a ver cómo este juego es bien difícil, lo he visto, porque lamentablemente el juego me llegó como 3 semanas después que salió, así que no tuve el privilegio de jugarlo el mismo día. Así que este juego no es altamente recomendable para jugadores novatos, porque hay mucha presión. Va a pasar un montón de tiempo peleando, discutiendo, enojado, una frustración, porque te van a matar un montón de veces. Así que no es apto, como se dice, para cardíaco, porque es un juego que de verdad difícil. Pero nada, vamos a lo que vamos. Este juego es un mapa grande donde vamos a estar viajando por diferentes lugares,
hay cavernas, hay iglesias, hay monumentos, entre otras localizaciones. Cada localización hay objetos valiosos que nos van a ayudar a nosotros, como armas, escudos, equipamiento, que esto se refiere al casco, al blindaje, a las manos, a las botas, entre otras cosas. Así que hay una diversidad de armas. Están las armas que son legendarias y también las armaduras que son legendarias. También tenemos lo que son los artilugios, que son emblemas que podemos colocar que nos ayuda a jugar. Y también está lo que es la magia, los diversos hechizos. Tengo que bien explicarle que cuando tú empiezas el juego, tú tienes hasta 8 clases para escoger. Cuando digo clases, me refiero a tipos de personajes. Cada uno va dependiendo sus atributos. Atributo me refiero a salud, magia, tolerancia, fuerza, destreza, fe, arcano, inteligencia, que son los atributos que podemos mejorar. Aquí los atributos se mejoran con runas. Durante el video, todo lo que pueden ver a derecha abajo, que salen unos números, esas son las runas. Las runas, ¿cómo tenemos estas runas? Peleando con enemigos, con mini jefes o con jefes. O hay unos objetos que uno recoge que se llaman las runas, que eso te da, perdón, de redundancia, te da runas. Y van dependiendo del número de la categoría de la runa. Va desde el 1 hasta el 10 y después ahí se va a otra categoría. Y de esta manera vamos a ir mejorando nuestros atributos. Porque esto es por niveles. Vamos a empezar en nivel 1 y podemos llegar hasta nivel 714 o por ahí, si no me equivoco, que ya alguien en YouTube, algunos ya han puesto que han llegado a ese nivel que es el máximo. Así que increíble llegar al máximo 714. Eso hay que jugar un montón. Ok, aquí hay unos jefes increíbles, unas que tienen una apariencia bien diferente, cada uno se distingue de los otros. Solamente que hay algunos que se repiten, como en estos lugares que estamos entrando, a las cavernas, a cavernas, así que uno va adentrándose a lo profundo y a lo más abajo, pues casi siempre te vas a encontrar enemigos, jefes repetitivos. Así que no es algo que sea distinto, diferente, pero sí los que son diferentes son los jefes mayores, que son los como los semidioses o dioses, que nos dan unas runas. Cada vez que nosotros matemos un jefe que sea bien fuerte o que sea parte de la historia, de la trayectoria lineal, te va a dar una runa. Y esa runa hay que ir a un edificio, a un altar que es súper alto, para buscar la runa y desbloquearla. Y cada una te da diferentes cosas, que si una te aumenta el poder, la vida, que si otra te da la oportunidad de renacer. Que renacer es que siempre, si estás en nivel 50 y quieres restablecer tus atributos, pues lo puedes hacer. Así que te va a encontrar estos jefes con esas runas. Y los otros, los que no son jefes principales, algunos te dan armadura, otros te dan invocaciones. Que invocaciones son estos animales que nosotros invocamos que nos ayudan, que son como compañeros de guerra, compañeros del juego, y te van a ayudar para matar o destruir los enemigos. Así que hay diferentes, que si los perros, que si las ratas, que si un caballero, que si un esqueleto, que si un yellowfish, entre otras cosas. Así que armaduras tienes que buscarlas por ahí, al igual que las armas. Hay algunas que son legendarias y otras no. ¿Qué pasa? Hay algunas que te requisita, son requisitos tener algunos atributos altos. Hay algunos que te dicen, necesitas tanto de fuerza, necesitas tanto de fe, para poder usarlas correctamente. De esta manera tú las usas correctamente y le sacas el mayor provecho. Puedes usarlas, pero no la va a poder sacar el mayor provecho. Hay algunas que se utilizan magia, y si no tienes lo de fe, arcano, inteligencia alto, que se categorizan, se especifican en magia, pues no la vas a poder usar como deben ser. Así que cada vez que tú mates a algunos jefes, te dan trofeo. Por eso es que en algunos videos que están viendo abajo sale un trofeo y sale después ¡tín! Es que es un trofeo que me gané. Y cada uno, como te dije anteriormente, te da artículos. Otra cosa que implementaron nueva en este juego es que se puede jugar multiplayer, multijugador. En los anteriores
juegos de From Software, creo, si no me equivoco, no me acuerdo, creo que no, no se puede jugar multijugador, pero aquí sí, puedes jugar hasta 4. Tienes que ir al modo multijugador, invocar unos artículos y poder que el otro jugador vea la señal y te invoca. O puedes ser invocado o puedes invocar. Así que también puedes invocarte a otro mundo que aleatoriamente, alrededor del mundo hay 1,000,000 jugando, tú invocas un artículo y bajas al mundo del otro jugador que está jugando en el mundo, en el mundo actual, en la vida real. Y puedes ir a, por decirlo así, fastidiar la vida a otro jugador. Así se puede hacer. Así que cuando nosotros también matemos a los jefes, nos dan unos recuerdos. Estos recuerdos podemos utilizarlos para desbloquear una arma especial de ella o un encantamiento. Los encantamientos son poderes de magia que nos dan durante el transcurso del juego. Algunos son fuertes, otros débiles y utilizan magia, que es la barra azul. La barra roja es vida, la barra azul es magia y la barra verde es el stamina. Así que también el juego cuenta con unas cinemáticas bien brutales, que si enviás transcurso del juego, pues las vas a ir viendo. Y son cinemáticas bien brutales, tienen unas gráficas. Y también hay otros enemigos que no solamente que no aparecen la barra de abajo, como están viendo en los videos, una barra completa de vida de ellos. No, hay otros enemigos que tú te lo encuentras. Hay algunos que son como si fueran NPC de otro mundo que van al mundo tuyo a chavarte la vida, por decirlo así. Y pues no tiene la barra de abajo. Tiene una barrita arriba y pues los mata y normal, y te dan cosas. También hay unos jefes que tienen la barra abajo, pero también aparecen en otra parte del mapa con la barra normal de arriba, como están viendo unos videos que no es tan alta, tan grande. Hay algunos videojuegos, mira yo. Hay algunos juegos que hay algunos jefes que lamentablemente tienes que hacer trampa. Trampa me refiero de que tienes que, pues, si hay un lugar que pueda alzarte, levantarte, estar en un lugar alto y no te haga daño, perfecto, de ahí lo aprovechas y lo liquidas con magia. Y hay otro que utiliza glitch. Soy sincero, habían unos enemigos que yo no podía matar y de repente tuve que buscar videos de YouTube, este otro, a ver cómo lo mataba, cómo hacerle trampa, cómo molestarlos, por decirlo así, hacerle trampa, y pues tuve que hacerlo y pues así pude matar los jefes, porque si no, no podía matarlos. Así que tuve que hacerle trampa, por decirlo así, porque en verdad es difícil. Hay algunas veces que te toca pelear hasta con dos jefes a la misma vez. Así que algo complicado. Tienes tu inventario, que tu inventario también te va a ayudar a crear vida para ti o artículos de primera necesidad o de vender, porque aquí hay veneno, que si rayo, que si fuego, que si diferentes tipos de veneno, y pues eso te va a ayudar. Y también para darte vida, para mejorar tus habilidades, tus destrezas, también te puedes dar vida. Así que es algo que es brutal, porque el inventario te va a ayudar. Y puedes comprarle a mercaderes, desbloquearlo, los puntos de gracia, que los puntos de gracia te ayudan a transferirte de un lugar a otro. Y cuando vas a irse, toda tu vida, los potes de vida, de magia y todo se te recupera. Y de esa manera, pues, vas a tener vida. Gente, esto es un juegazo. Tienes que jugarlo sí o sí. Lo recomiendo 100%. De verdad que yo no pensaba que un juego de tal magnitud iba a salir. Todavía me falta jugar más, porque todavía no he llegado a la parte final de la historia. Entre más tú vas avanzando en la historia, más difíciles son estos jefes. Y obviamente mayores recompensas. Así que, gente, cómprenselo. 10 de 10. Le doy hasta 100 de 10 porque esto es un juegazo. Pero obviamente 10 de 10 en la escala donde estaba para clasificar los juegos. Estaba PlayStation, Evo, PC. De verdad que se los recomiendo. No se van a arrepentir. Solamente para jugadores que de verdad sepan, tengan valentía y le metan bien sólido a este juegazo. Así que, gente, les dejo con los últimos videos, que van a estar buenos, van a estar graciosos. Disfrútenlo. Gracias por su apoyo. Cuídense. Los veremos en una próxima, que voy a estar realizando muchas cositas por ahí. Bye, bye. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Ya era hora, cabrón, hijo de putas. ¡Vamos! Después de 10,000 intentos, carajo, vamos, puñeta. ¡No, hermano, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Mira, cabrón, mira la vida, puñeta, mira! Si me cago en este cabrón de...
¡Pacho, en serio, mano, por favor! ¡Por fin, puñeta, por fin! ¡Por fin, coño! ¡Acho, mano, por favor! ¡Dios, mano, vamos! ¡Acho, tú una mierda, man! ¡Vamos, puñeta, vamos, por fin! ¡Vamos! Oh, yo tengo el corazón a mil, no sé ni por qué carajo tengo el corazón a mil, puñeta. ¡Vamos! ¡80 mil puntitos! ¡Viene, nene! ¡Viene, que estamos on fire!